noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche queremos analizar la situación política de Venezuela y todas las posibles consecuencias regionales que tendría la desaparición, la pérdida del presidente Hugo Chávez. La verdad es que ya el presidente tiene mucho tiempo enfermo, ya es su cuarta operación de este tumor cancerígeno, y aunque parece que se está recuperando, no es seguro que pueda sobrevivir esta enfermedad. Después de varias semanas de especulaciones sobre la salud del presidente, finalmente el 8 de enero las personas del gobierno aclararon que el presidente no podría estar en la toma de posesión, lo que ha desatado toda una serie de discusiones constitucionales, incluso pues debates constitucionales, pues el gobierno se empeña en decir que la presencia de Chávez en esta investidura es un mero formalismo, mientras que la oposición dice que Chávez se ha ausentado de una manera total o parcial y que esto genera, impone pues un proceso sucesoral y unas consecuentes elecciones de nuevo, unas nuevas elecciones. En esta discusión, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que ya que Chávez ha sido reelecto, que no es una elección nueva, sino una reelección, pues no necesariamente Chávez tiene que presentarse inmediatamente y puede ser pospuesto hasta que mejore su estado de salud. Ahora bien, si tomamos distancia, ¿verdad?, a los hechos ya en detalle, vemos que cualquier desaparición de un presidente de un país genera riesgos, esto es normal. Pero en el caso de Chávez, después de 14 años de gobierno y un gobierno, vamos a decir, centrado en un culto a su personalidad, donde él mismo ha hecho grandes amarres internacionales y donde el país se encuentra en este momento, podríamos decir que dividido en dos preferencias, esta desaparición, esta pérdida del presidente Hugo Chávez puede generar peores consecuencias. Podríamos también decir que la posposición de la toma de posesión es un problema, pero ¿y el problema económico? ¿Y el problema del cambio oficial del Bolívar? Por ejemplo, el cambio oficial está a 4.3, pero si nos vamos a la calle, al mercado negro, pues tenemos que dar 17 bolívares por un dólar. Entonces esto es un problema que heredará la persona sobre la que recaiga la presidencia de la República. Incluso a veces se dice hasta que no hay tanta competencia interna, porque la verdad que es una papa caliente, como diríamos en buen dominicano. Ahora, devaluará la persona el Bolívar, la persona que pueda tener la presidencia. Este es un proceso siempre doloroso y muy fuerte para las poblaciones. Nosotros los dominicanos que hemos pasado estos procesos, vivimos en carne propia lo que es la devaluación de una moneda, cuando nuestro trabajo vale menos que el de otros países. Esto es muy fuerte y esto es algo que Venezuela tiene pendiente. Para analizar este tema, hemos invitado esta noche a dos analistas políticos. Vamos a darle la bienvenida a Fausto Liz, diputado del PRD y secretario de Cooperación Interna de este partido, y al periodista Jean-Michel Carrua, quien es corresponsal del diario Le Monde, diario parisino. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Entre Puntos. Yo quisiera abrir este debate hablando, yo digo, no sé si ustedes opinan lo mismo, que si la muerte de Chávez hubiera pasado hace algunos años atrás, pudiera haber sido mucho más vulnerable este proceso socialista en América Latina y en el mismo Venezuela. Sin embargo, ¿hasta qué punto este proceso se ha solidificado y ha cambiado la conciencia en Venezuela y en América Latina? Pues ya habiendo una conciencia social de clases, y hasta qué punto, pues, en un país tan dividido como es Venezuela en cuanto a las opiniones, e indudablemente donde Chávez ha tenido sus cosas buenas, pero también ha avasallado a una clase social en Venezuela, cosa que es muy peligroso, ¿hasta dónde pudiera sobrevivir el modelo bolivariano sin Hugo Chávez presente? Vamos a comenzar con Jean-Michel para que Fausto nos comente también de sus experiencias, que ha estado viajando mucho
a Latinoamérica en esta época con las nuevas, los nuevos cambios políticos que ha habido, sobre lo que nos diga Jean-Michel. Jean-Michel. Bueno, yo creo que es muy difícil saber realmente lo que va a pasar. Como tú decías en tu introducción, hay poca información real sobre el estado de salud de Hugo Chávez. Hugo Chávez está en Cuba, en La Habana, donde hay realmente un apagón noticioso acerca de su condición real, lo que no facilita, ¿no?, la perspectiva en términos de qué va a pasar. Yo creo que los tres pilares realmente del chavismo son evidentemente Hugo Chávez, su persona, que es su fuerza y su debilidad, por supuesto, cuando uno ve su estado de salud. Segundo, las Fuerzas Armadas, y ahí también hay poca información en cuanto a lo que pasa realmente dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y está también, bueno, está el petróleo, por supuesto, que es la base económica de Venezuela. Y yo diría tal vez un cuarto elemento que podría ser todos los programas sociales que ha desarrollado el chavismo y que explica la serie de victorias electorales, porque hay que ver que desde que Chávez está en el poder en el 1999, solamente ha perdido una elección. Ha ganado todas las elecciones y hasta hace en octubre, ¿no? Sí. La última elección presidencial de octubre. Muy mal de salud. Lo que explica la prudencia de la oposición, que realmente no está empujando demasiado para que haya una nueva elección presidencial. Es decir, era una situación donde esa enfermedad larga del comandante Chávez le da tiempo al chavismo preparar una salida que le conviene. Victoriosa. Y del otro lado, la oposición está bastante temerosa, ¿no?, de enfrentar de nuevo un proceso electoral. Ahora está todo el aspecto económico que tú estabas mencionando. Sí. Evidentemente, ese proceso económico no va bien en Venezuela, a pesar de la riqueza del petróleo. Hay una devaluación necesaria que ha sido pospuesta por el proceso electoral de octubre, pero no se sabe cuándo se va a dar, y eso evidentemente va a tener efectos dolorosos para la población. Hay un problema muy grave que se ha tapado, que es el problema de la delincuencia en Venezuela. Muy grave, uno de los más graves de América Latina. Es uno, no, es la tasa de homicidio más alta que hay ahora, ¿no? Y eso no se ha mencionado durante la campaña, pero está ahí, el problema está realmente muy serio. Y yo creo que otro factor muy importante para entender lo que pueda pasar va a ser la actitud de Obama II, de la nueva, bueno, la misma administración, pero en su segundo mandato, donde algunos asesores cercanos del presidente Obama han dicho que quieren van a poner más interés hacia América Latina. Y yo creo que va a depender mucho de la relación con Cuba también. Evidentemente hay un tándem Venezuela-Cuba, y no se puede, bueno, el gobierno de Venezuela ha estado gobernando desde La Habana, claro, en los últimos, claro, tiempos, claro, sí. y lo que va a pasar en Cuba va a tener influencia, la relación Estados Unidos-Cuba va a tener influencia, y al revés, lo que va a pasar en Venezuela, evidentemente, yo creo que, claro, Venezuela vamos a hablar de Cuba eso. Ahora mismo son dos países que están totalmente unidos, incluso muy ligado. Capriles dijo que si Chávez podía firmar documentos, también podía dirigirse a la nación, claro, desde Cuba, aunque fuera. O sea, claro, que así que yo creo que esos son los elementos, ¿no?, para entender un poco lo que podría pasar. Tú has tocado también el punto Obama. Obama dijo que se va a fijar más un poco en América Latina, que había estado un poco ausente, sí, de sus cuatro primeros años de gobierno. Eso también puede variar un poco el panorama. Entonces yo me pregunto, Fausto, este gobierno socialista del comandante Hugo Chávez, que ha tenido unos indudables logros sociales, pero que si observamos,
El índice de delincuencia, como bien dice Jean Michel, el más alto de América Latina. Si observamos el costo de los bonos colocados, tienen más bonos y a más alto interés que cualquier otro de los países por la inseguridad quizás que se vive ahora mismo en el país. ¿Cómo pudiéramos tener una media de todo esto? ¿Es un proceso necesario ante los procesos desgastantes que tuvieron los partidos políticos en Venezuela? Era un proceso que se veía venir y por eso nosotros tenemos que cuidarnos tanto en la República Dominicana, porque cuando los partidos políticos se desgastan de la manera que lo hicieron los adecos y los copellanos en Venezuela, puede surgir un gobierno de facto que quiera pues hacer cosas nuevas para que la población pues tenga esperanzas en que se va a hacer. Quizás no debería decir eso, lo que nunca se hizo, pero le viene a uno a la cabeza, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, ¿hasta qué punto, qué va a pasar en este nuevo partido que va a ser el partido de Chávez, que indudablemente va a ser muy distinto a lo que es sin él? ¿Qué pasará Nicolás Maduro, este personaje que es el número uno ahora mismo, pero que se nombró justamente pues como vicepresidente porque Chávez sabía de su enfermedad y hasta cierto punto se dijo, bueno, parece que la cosa es seria cuando Chávez ha señalado a Maduro como su sucesor, algo que nunca había hecho? También está este otro señor, Diosdado, Cabello, que sería el que tomaría. Explícanos un poco también cómo sería la transición. Tengo entendido de que Cabello tomaría las riendas del poder y llamaría elecciones para que Maduro fuera el candidato. ¿Cómo sería este proceso? Mira, buenas noches, lo primero. La felicitación a todo tu público, a todos tus televidentes, este 2013. Que sea un año de bien. Que lo segundo sea. Es pedir plegarias, las oraciones para que la salud del presidente Chávez se recupere. En nombre de nosotros que estamos aquí presentes y en nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Dominicano. Yo sé lo que es tener un líder en ese estado. Pasamos ese proceso muy doloroso, una transición difícil además, desde el punto de vista de la maquinaria interna y luego en el propio ejercicio del poder. Es un enigma el tema de la salud de Chávez. Solo el Todopoderoso puede definir qué va a suceder con Chávez y en consecuencia en Venezuela. Porque Venezuela depende de la salud de Chávez. Chávez depende de su salud. Y sería mucho decir que hasta nosotros y dependemos de la salud de Chávez. Los creyentes decimos que la salud depende del Todopoderoso. Entonces, lo primero es que Chávez no es un gobernante común y corriente. Usted puede tener diferencias de enfoque de su retórica, ¿no? Usted podría decir, bueno, me gusta más el modelo de Lula que el modelo de Chávez, me gusta más el socialismo brasileño que el socialismo venezolano, me gusta más esta retórica, me gusta más esta práctica. Usted no puede negar, Jean-Michel, mi querida amiga, que Chávez es una multinacional de solidaridad. Claro. Eso es lo primero. Este momento difícil de su vida, que uno tiene que reconocerle. Él es una multinacional de solidaridad. Uh-huh. Esta palabra me la dijo a mí Rubén Berrío en una ocasión en un avión de París aquí sobre José Francisco Peña Gómez, definiéndome a José Francisco. Y yo se la transmito al presidente Chávez, a quien conocí en el Club Militar de Caracas, en un evento del Parlamento Latinoamericano. Nunca voy a olvidar la frase que me respondió. Viva Camayo. Eso fue lo que me dijo. Le presenté a unos diputados. Muy personal, una persona. Sí, muy emotivo. Además que conoce bien el país. Conoce, vivió aquí. Sí. Vivió aquí, en la parte oriental de la ciudad vivió. Tenía una amiga querida. Pero yo te quiero decir lo siguiente. A mí no me gusta hacer juicio de valor sobre la base de la salud de un ser humano. O sea, el componente subjetivo entra a jugar un rol muy importante ahí. Hay que prever las cosas. Él fue a una sala de cirugía por cuarta vez. Y
Yo sé lo que he entrado a una sala de cirugía, entre dos veces en 4 meses. Wow. Es fuerte. Cuando tú te sometes a una cirugía de 4 o 5 horas, todavía emocionalmente más fuerte. Tengo que entrar a una dentro de 3 meses también, igual. Y yo sé perfectamente cómo uno se siente. Dios, por eso cuando lo vi que iba, que anunció lo del canciller, lo miré a los ojos. Sí. Y yo había sentido lo que sentía. Mm. Ese mismo sentimiento de inseguridad y de... Y con tantas responsabilidades bajo su... Exactamente. Sobre su sombra. Entonces, él es un hombre responsable cuando encarga la presidencia al canciller, porque eso es un acto de responsabilidad, no de egoísmo, ¿no? No se va a la cama de cirugía con el poder total, sino que entrega el poder, crea no una transición, sino una delegación de mandato. Yo pienso que en primer lugar se van tres factores, tres ejes centrales. No hay manera en Venezuela de tú producir lo que se llevó a cabo en Paraguay o en Honduras. Un golpe técnico, un golpe anestésico. En otro momento hubiera podido hacerse, pero ya trataron no. De hacerlo. No, sí, hay, no hay forma. No hay forma porque en la sucesión, en términos congresionales, recaería sobre el gobierno del propio partido del claro. Presidente Chávez. En materia militar, sería imposible dar un golpe de Estado en este momento en América Latina. No es la política exterior promovida por el Departamento de Estado, sí, y promovida, sí, por los sectores duros del Pentágono. Uh-huh. Tercero, el presidente Obama no tiene una política hacia América Latina de ningún tipo. Uh-huh. El mejor hombre que tenía en el Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, ya no forma parte del Departamento de Estado. El subsecretario para América Latina, uh-huh, chileno, muy brillante, muy capaz, amigo mío. A quien conozco perfectamente, renunció porque se dio cuenta que no había el perfil de una política hacia América Latina. El presidente Obama está concentrado esencialmente en la política interna, en el tema económico y en política exterior, en dos ejes que no puede evitar, que son el conflicto de Oriente, claro, Medio, claro, y el tema del terrorismo en Afganistán, uh-huh, y los accidentes que aparezcan en el camino. Date cuenta que el caso de Mali se lo deja a los franceses, uh-huh, el caso de Argelia se lo deja a los argelinos y a los franceses, y no se involucra mucho en el tema de Siria de una manera frontal, como tú puedes ver, ¿no? Ya con la experiencia de Bolivia tiene. De manera que no hay una política hacia América Latina, lo que nos da a entender claramente que en caso... Esperamos que ocurra lo contrario, esperamos que el presidente Chávez vuelva a Caracas, se instale su banda presidencial, termine su mandato por el bien de Venezuela, por el bien de América Latina y por el bien de su persona y de su familia. Pero en caso que la divina providencia determinara lo contrario, los pasos están señalados. O sea, el presidente sería Nicolás Maduro. ¿Pero cómo sería el proceso? Definitivamente, bueno... No tendría que hacer elecciones. Tendrían que hacer tendría elecciones. Lógicamente, no, yo quiero decir, el presidente sería hasta las elecciones. Uh-huh. Ah, decir. Ok, o sea, hasta no habría un vacío, perfecto, de poder, quiero no, decir, ¿no? No, claro. No habría un vacío de poder, uh-huh, no habría... ¿Y el candidato sería Maduro? Bueno, eso es lo que ha sugerido el presidente Chávez. Y yo estoy seguro que el candidato de La Habana sería Maduro. Sí. Es lo que dice la... Uh-huh. La dinámica, cuando Maduro visita La Habana, recibe el tratamiento de un jefe de Estado. Cuando Cabello visita La Habana, la prensa lo coloca en un bajo perfil, ¿no? Uh-huh. No le da, uh-huh, la dimensión. Uh-huh. Y ya veo un canciller que visita La Habana hoy. Sí. ¿No? Viajaba, empieza, ¿no?, claro, a funcionar una dinámica. De, no de relevo, pero sí de posicionamiento. Bueno, se convocarían elecciones, todo el mundo sabe cuál es la dinámica. En 30 días, ¿no? Yo pienso que hay un sentimiento de solidaridad colectiva en Venezuela sobre el presidente Chávez. Mi percepción desde la soledad de esta pequeña isla perdida en el Caribe es que se produciría un voto de compasión.
Eso te iba a preguntar. Un voto de compasión, un voto de gratitud histórica. Yo creo que mientras más rápido hacia un se hombre, convoque elecciones. Hacia un hombre. No, no, es que la Constitución lo marca. Uh-huh. No hay fechas opcionales. Uh-huh. Recibiría un voto de compasión su partido, un voto de gratitud, un voto de reconocimiento histórico. Y en segundo lugar, la oposición no está siendo ni muy... Uh-huh. Complaciente ni muy confrontativa. O sea, está jugando un rol prudente y más bien se está preparando para una transición democrática, no para un asalto al poder en caso de que el presidente Chávez falleciera. Es lo que proyecta el líder de la oposición. Definitivamente, ¿no? Incluso no proyecta, yo pensaba que iba a tener una... No, porque se dio cuenta. Ha sido muy prudente. Las mediciones que han hecho ellos, porque trabajan con mediciones. Claro. Que no le conviene. Las mediciones te dicen que en este momento... Claro. Las mediciones dicen que el que intente pescar uh-huh. en río revuelto sobre la base uh-huh. de un oportunismo asaltante sí. va a recibir uh-huh. el voto compasivo como castigo. Exactamente. Entonces, inteligentemente... Él, que tiene toda la juventud del mundo en sus manos, puede esperar. Está listo para esperar. Ya recibió un caudal de votos significativo, compitiendo contra Chávez. Sí. ¿No? Ahora no competiría contra Chávez, sino contra ese su sentimiento, memoria, contra su memoria, que es más fuerte. Que es más fuerte que claro. el mismo Chávez. Claro. Y como bien ha dicho Jean-Michel, en 14 años ha ganado 3 elecciones. Claro. Ha ganado todas. Sí. Salvo una. Es un hombre... Claro, salvo uh-huh, una, uh-huh. pero que no fue de una importancia uh-huh. tan total. No, claro. Fue una consulta más bien. Uh-huh. Yo he estado en Venezuela en las últimas elecciones, participé como observador, vi el proceso, me sorprendió. ¿Tú estuviste en la última? Sí, 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 estuve allá como observador. Estuve con el presidente Chávez realmente, en el Teresa Carreño, en el último acto de campaña, un acto extraordinario. Hizo un discurso brillante de casi 4 horas de pie. Ya enfermo. No parecía, por eso muchos dudaban. No parecía enfermo. Tú sabes que muchos, no parecía enfermo. Muchas personas dudaban de que Chávez estuviera y decían incluso que Chávez había inventado la enfermedad para tener pues uh-huh. la compasión del pueblo y haber sido sanado por la Virgen del Cobre. No sé. Bueno, yo te voy a decir algo. Y yo creo que la verdad es que esto, no tenemos que ir a la pausa, esto no es muy fácilmente inventarlo, señores. No parecía enfermo. Nos vamos a la, no parecía enfermo. Hasta cuatro yo, horas, que rechazaba esa idea, dije, bueno, pero si será verdad. Sí. Óyeme, para cortar la pausa, yo recuerdo que esa noche empezamos el acto a las 7 de la noche y a las 11 él seguía hablando y había una delegación argentina que se quería ir y los militares no la dejaban salir y la gente decía, pero es que tenemos que irnos, tenemos que arreglarnos. Y entonces los militares detenían a los invitados internacionales y Chávez seguía con su discurso, no, es una cantando, fuerza. Haciendo poesía. Él pasará a la historia, esto es indudable, sí. Él pasará a la historia como un gran líder y un personaje. a veces uno pues coge a veces hasta con Chávez con algo de que hace y uno lo oye hablando y es un encantador de serpientes. Yo espero a la pausa, que no pase amigos. La historia, yo espero que la salud le pasará sea algún día, pasará algún día. Nos vamos a la pausa, volvemos. Prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G de Win. Planes desde $690 mensuales o $39 por día. Win Telecom. Por 40 años hemos cuidado tus sueños. Y para nosotros, tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de $100,000 cada uno durante 40 días.
Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Hoy quiero contarte la historia de una pareja de jóvenes que tenían varios años de casados sin haber podido tener hijos. Compraron un cachorro que se convirtió en un hermoso ejemplar. Siempre fue muy fiel, quería y defendía a sus dueños. Luego de 7 años de tener al perro, la pareja logró tener el hijo tan deseado y disminuyeron las atenciones que siempre tuvieron con el perro. Este comenzó a sentir celos del bebé y ya no era el perro cariñoso de antes. Un día, la pareja dejó al bebé plácidamente dormido en la cuna y fueron a la terraza. Cuando se dirigían al cuarto del bebé, se sorprendieron al ver al perro en el pasillo con la boca ensangrentada, moviéndoles la cola. El dueño del perro pensó lo peor, sacó el arma que llevaba y mató al perro. Corrió al cuarto del niño y encontró una gran serpiente que fue degollada por el perro. El dueño comenzó a llorar y exclamó, «He matado a mi perro fiel». Él acabó con su perro fiel por dejarse llevar de sus emociones. Esa es la importancia que juega la inteligencia emocional. Echa un vistazo a tu vida y recuerda las veces que has maltratado a tu perro fiel, las veces que has herido a otras personas, guiado por tus sentimientos y emociones. Has desaprovechado oportunidades valiosas. Lo importante ya no es la cantidad de veces que lo has hecho, sino que puedes aprender a controlar tus emociones hasta el punto que puedas razonar en momentos en que esté presente el miedo, la ira, el amor. Muchos creen que la inteligencia emocional consiste en ser fríos y no tener emociones. Al contrario, hay personas con un alto coeficiente emocional que lloran, digamos, hasta de ver llover. Sin emociones, no puede haber inteligencia emocional. Básicamente, la inteligencia emocional es razonar en momentos emotivos, tomar decisiones con la cabeza, aún en momentos que existan emociones muy fuertes que puedan afectar nuestras decisiones. Pensar para actuar, tener emociones puras y sinceras, y tener una personalidad firme, no permitir que situaciones cambien nuestra alegría, nuestro entusiasmo, y no depender de terceras personas. La verdad es que, sin quererlo, cuando pensamos en una posible desaparición del comandante Hugo Chávez, nos imaginamos qué pasará, no quisiéramos imaginarnos qué pasaría si desapareciera el acuerdo de Petrocaribe. Nos hemos acostumbrado a este acuerdo, no hemos aprovechado las facilidades como país como deberíamos, no hemos pagado en especies como estaba estipulado en uno de los tratos, no se han hecho grandes obras con este dinero, que sepamos. Entonces, además de la solidaridad con un presidente amigo y con el gran líder que ha sido, como dice Fausto, para la solidaridad de los países de América Latina, Hugo Chávez, también decimos nosotros, ¿y qué pasará con Petrocaribe?
el lado económico, el funcionamiento económico de la República Dominicana. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, esta es una parte que lamentablemente también tenemos que tocar porque como país nos afecta mucho. Ya, Michelle, ¿qué tú crees que podrá pasar con esta asignación de petróleo que tenemos pagadera a tantos años y con tan bajos intereses? La sociedad de Venezuela no está de acuerdo. Ellos dicen que tienen demasiado pobreza interna para estar, ellos dicen, regalando nuestro petróleo. La oposición. Bueno, y muchas voces venezolanas. Comentaristas. Sí, incluso venezolanos. Sobre todo la oposición. Y venezolanos también. Entonces es algo muy delicado porque me parece fantástico que el presidente Hugo Chávez haga esto. De hecho, ha aglutinado un grupo de países en Latinoamérica, ha formado un club, como él le llama, de países latinoamericanos, ha hecho el ideal de Bolívar, pero una cosa es esto y otra cosa es lo que pasará después de su desaparición. ¿Qué tú crees que va a pasar, Jean-Michel, y cuál es tu apreciación sobre lo de Petrocaribe, lo que pasará y lo que está pasando ahora mismo? Bueno, yo creo que primero, si se queda el chavismo en el poder, ¿no? Yo creo que se va a mantener el esquema de Petrocaribe y hay otro mecanismo que se llama el ALBA, que es un poco diferente, que aglutina a los países realmente que comparten la misma ideología bolivariana, ¿no? Como el caso de Nicaragua, por ejemplo, y ALBA le da un poco más de formado beneficios por Chávez. Y créditos. Sí, sí, es una alianza formada por Chávez. Si se mantiene el chavismo después del eventual fallecimiento del comandante Chávez, yo creo que se va a mantener tal vez una ligera reducción de los beneficios dependiendo del manejo económico de Venezuela, ¿no? Porque hay que ver que la producción de petróleo en Venezuela no ha aumentado, no hubo las inversiones suficientes, hubo conflicto con algunas multinacionales del petróleo, y a pesar del desarrollo de la relación sur-sur con China primero y con otros países, con Irán, con Rusia, la producción de petróleo de Venezuela no ha ido aumentando al ritmo que hubiera sido necesario, ¿no?, para realmente darle suficiente margen para esa cooperación, ese multinacional de la solidaridad que mencionaba Fausto. ¿Qué ha sido Petrocaribe? Una ayuda fantástica, enorme para toda la región, ¿no? Bueno, primero para Cuba. Más de la mitad de la necesidades energéticas de Cuba viene de más de 110 mil barriles diarios de petróleo que manda Venezuela en condiciones muy favorables. En contrapartida, Cuba manda como 44, 45 mil cooperantes. La mayoría son médicos. Es decir, Cuba paga con médicos, con maestros, con especialistas de seguridad. O sea que Cuba salda la deuda, entonces. Exporta servicio, mano de obra, para pagar la deuda. Que es un acuerdo, evidentemente, que muchos venezolanos de la oposición dicen que es demasiado favorable a Cuba. Es decir, en caso de que de victoria de la oposición, casi seguro que lo de Cuba y lo de Nicaragua sí sería muy reducido, si no cortado totalmente. El caso de Haití, de República Dominicana, de casi todos los países de la región ahora se benefician de Petrocaribe. Lo que había dicho la oposición con mucha prudencia es que se iba a reexaminar caso por caso, país por país, esa cooperación, y que se podría reducir, pero hay que recordar que inclusive cuando Carlos Andrés Pérez, antes de Chávez, había un acuerdo regional, que era el acuerdo de San José, ¿no? Era, bueno, una especie de Petrocaribe mucho más modesto en su alcance, porque hay que ver que Petrocaribe, en el caso dominicano, por ejemplo,
representa 700 millones de dólares anuales. Es decir, Venezuela se ha convertido en los últimos años en el mayor prestamista de dinero a la República Dominicana. Sí, ya tenemos más de 3 mil millones de dólares acumulados de deuda con Venezuela. Y lo lamentable, y eso tal vez es un punto que hay que subrayar, es que no se hizo con ese dinero lo que se tenía que hacer. Porque la idea era usar ese dinero, que realmente son préstamos, es decir, claro, no es que no es dado. Las generaciones futuras tendrán que pagar esa deuda. Y se suponía que con ese dinero se iba a hacer inversiones, sobre todo en el campo energético, lo que, por ejemplo, ha hecho países como Nicaragua, donde la gran parte del dinero de Petrocaribe ha permitido cambiar la matriz energética de Nicaragua. Dentro de 10 o 15 años, Nicaragua va a tener más de un 50% de energía renovable si para Nicaragua la producción pudo hacerlo, eléctrica. Nosotros pudimos haberlo hecho. Cuando nosotros vamos a comprar centrales de carbón que van a contaminar. Y, es decir, no, lo que se ha usado ese dinero de Petrocaribe aquí fue para pagar el subsidio eléctrico, que es un absurdo. Un absurdo. Es decir, no se ha resuelto. ¿Y qué pasa con la refinería? ¿Qué pasará con la refinería que también bueno, se supone es que otro, es de otro problema que ha sido tema de discusiones entre Dominicana y la BP y PDVSA. Y eso no está, no parece que todavía hay problema, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, vámonos con Fausto de cómo variará el panorama latinoamericano si perdemos al presidente Chávez. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100 mil pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Fausto, ¿podríamos decir a grandes rasgos cómo ha cambiado el panorama regional político en América Latina? Tuvimos la década de los 90, gobiernos neoliberales, la ascensión de Hugo Chávez consolidó indudablemente un grupo de gobiernos de centro y de centro izquierda que ahora pudieran cambiar. ¿Cómo ha sido esta formación de este bloque? En unos pocos minutos, descríbenoslas, y qué pasaría en los diferentes países con sus diferentes situaciones políticas y sociales. Hay dos corrientes. La corriente moderada, de la izquierda moderada que encabeza el presidente Lula, y la famosa izquierda contestataria que encabeza el presidente del nuevo socialismo siglo XXI, que encabeza el presidente Chávez. Yo pienso, con la esperanza de que el presidente se mejore y recupere su salud,
En un caso ulterior de que desapareciese, contra el deseo de todos los dominicanos y los latinoamericanos, ¿qué se fortalecería la corriente moderada del presidente, de los brasileños, del presidente Lula, el modelo brasileño? Sí. Que ha dado muy buen resultado, dicho sea de una de un ejercicio del poder de izquierda con responsabilidad de Estado, que es como se define, más prudente. Ese camino es el que ha tomado el presidente peruano, ¿no? Sí, y Perú está muy bien también económicamente. Ese es el camino que ha tomado. La gente pensaba que iba a trazar el camino hacia Venezuela. Sí. Los asesores de su campaña fueron los asesores del presidente Chávez, específicamente los asesores de la alcaldesa de Sao Paulo, un brasileño francés, esposo de Marta Suplicy, un hombre inteligente, muy capaz, quien ahora asesora a la alcaldesa de Lima en una jornada electoral que le acontece. Pienso que la onda expansiva hacia la izquierda democrática de América Latina no se detendría. Lo demuestra la victoria futura que veo venir en Chile de la Concertación Democrática, con una derrota fulminante de la derecha, que encabeza el presidente Sebastián Piñera. Lo veo venir en los demás procesos comerciales. Pienso que Correa no va a tener grandes problemas en Ecuador ahora. Seguramente el presidente boliviano tendrá algún tipo de dificultad, pero pienso que ganará sus elecciones, aunque perdió las elecciones de Beni, una ciudad importante de este estado plurinacional como es Bolivia. Pero el avance de las ideas de izquierda democrática en América Latina es incontenible. América Latina está rebelde, quiere regímenes con responsabilidad social, quiere regímenes solidarios, y pienso que está bien sembrada la semilla del progresismo en América Latina. Y paralelo a esto, hemos tenido crecimiento económico en América Latina. Hemos tenido presidentes de izquierda con una enorme responsabilidad en el ejercicio fiscal, con una buena gerencia administrativa, no solamente con buenos precios de los commodities. Es muy sencillo decir, ah, lo ha favorecido los precios en los commodities. Sí, pero si fueran si fuesen desorganizados y malos administradores, también se debería de poco. Nos han actuado con prudencia, con responsabilidad, ha habido las dos cosas. Y han sido capaces. Y no estamos hablando de expertos de Harvard, ¿eh? Estamos hablando de torneros convertidos en presidente, con un crecimiento brutal, como es el caso del presidente de Lula. Bolivia, ¿quién será? Como es el caso de Evo. Y bueno, el caso de Ecuador es un economista brillante. Pero eso acontece en contraposición con lo que resulta en República Dominicana, detenida en el tiempo, en términos ideológicos, un país muy a la derecha, un país excesivamente a la derecha, un país en que su presidente no es capaz de ir a La Habana a saber de la salud del presidente Chávez, a pesar de que le debemos 3.500 millones de dólares de gratitud. Un país donde dolorosamente van todos los líderes, desde Uruguay hasta Argentina, hasta Bolivia, hasta Perú. Ecuador, Perú, Haití, a un mitin de solidaridad con el presidente Chávez, a una jornada de solidaridad. Y nosotros que estamos tan cercanos no podemos coger un avioncito de una hora y participar. No, el presidente Danilo Medina lo hará momento. No, pero yo te quiero decir en ese momento, porque tú lo puedes hacer después y ir a los 9 días y a la misa, pero las cosas se agradecen en el momento. No estoy haciéndole una crítica, me imagino que su agenda está llena y los perfiles de su política exterior, él es que la maneja, aunque el PLD dolorosamente nunca ha tenido un canciller del PLD en 14 años de gobierno, nunca lo ha tenido. Su primer canciller fue Eduardo Latorre. Los demás cancilleres han sido un hombre que no lo hace tan mal como Carlos Morales, pero que no es un dirigente del PLD, y en consecuencia no se traza una política exterior proporcional al pensamiento y a la línea política de su partido. Pero pienso que América Latina va a proseguir su curso hacia el progresismo político, no va a haber desviación, no es una política de los Estados Unidos entrometerse, derrocar,
dar golpe de Estado, dirigir hacia un sendero. Ha sido muy abierto el presidente Obama en ese sentido. Hay que reconocérselo, sí, sí, sí. Hay que admitírselo. Aunque, claro, está más involucrado en su tema económico interno que, como es natural, como en, es natural que en el tema de América Latina. Pero la verdad es que Obama ha respetado los las políticas de los países y ha tenido un desenvolvimiento fantástico a pesar de las críticas que se le pudieran hacer. Yo creo que es lo mejor que ha pasado en los últimos tiempos. Kennedy, larga vida. Kennedy, me Clinton encuentro, y Obama. Sí, pero Obama. Obama, claro, el presidente Kennedy también fue pues muy parecido a lo que ha pasado con Obama, pero Obama encarna además el sueño americano que es tan importante en este momento en la humanidad. Nos vamos a la pausa. Cuando vengamos, pues cerramos todas estas opiniones en cuanto a qué pasará con Venezuela y la salud del comandante Hugo Chávez. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Por 40 años hemos cuidado tus sueños. Y para nosotros, tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100 mil pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Si pasamos revista sobre todo lo que ha sido el devenir de los gobiernos de Hugo Chávez
y vemos sus logros, que han sido muchos, y sus excesos, que también los ha cometido. Me pregunto y te pregunto, Jean-Michel, ¿sería necesario, como dije en otro segmento, a estos excesos que cometió en algunos momentos para romper con un sistema de partidos corruptos y llegar a lo que quizás se puede alcanzar ahora dentro de una socialdemocracia? ¿Crees que era necesario o pudo haber sido más comedido al estilo de Lula? Bueno, yo creo que parte de la personalidad de Chávez, ¿no? Es un hombre conflictivo que se ha enfrentado, que ha abierto mucho frente con la iglesia, con la oligarquía, con los medios, con... Pues yo creo que un tema que hemos tocado, que me parece muy importante, la relación con Estados Unidos, porque Chávez ha sido muy crítico, sobre todo cuando la presidencia de George W. Bush ha bajado bastante con Barack Obama. Hay que acordarse que en la reunión de la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago le ofreció a Barack Obama un libro, La Vena Abierta de América Latina. Verdad, sí. Y la relación no es buena, pero tampoco es tan mala que... Como con Bush. Y yo creo que un punto muy importante es que la reelección de Barack Obama se debe al voto latino. Y en ese sentido, yo creo que el tema de la inmigración en Estados Unidos ya se ve que va a ser un tema central, con el tema económico, el tema Oriente Medio, y yo creo que va a tener que ceder. Y va a tener repercusión en la relación con América Latina. Además que, como estábamos diciendo, la economía en América Latina va bastante bien y le conviene a Estados Unidos desarrollar una relación. Y aún si Estados Unidos de nuevo va a ser el productor más importante de petróleo gracias al petróleo el petróleo de Venezuela va a seguir siendo muy importante en las importaciones, que ha sido el factor básico. Claro. ¿No? Inclusive en los peores momentos de la relación con W. Bush, cuando Chávez se burlaba de Condoleezza Rice y todo eso, los intereses básicos, que eran la importación de petróleo. Inclusive hay un hombre, yo no me acuerdo su nombre ahora, que era muy cercano a W. Bush, que era el hombre que iba a Caracas a manejar, sí, y negociar las importaciones de petróleo. Eso nunca se ha parado. Eso es la realidad del intercambio económico. Sí, que se dice que todavía, pues, parte grande del petróleo de los Estados Unidos depende de Caracas. Sobre lo que decías, Jean-Michel, no sé dónde leí que el año pasado fue la primera vez que se revirtió las migraciones de los Estados Unidos. Siempre los mexicanos, es una gran cantidad que emigran hacia los Estados Unidos. Sin embargo, decía este estudio que este año fueron más los estadounidenses que emigraron a buscar trabajo a México que los mexicanos que emigraron a buscar trabajo a los Estados Unidos. O jubilados americanos que van a... Entonces está todo cambiando el modelo. Fausto, ¿qué quieres agregar en estos 2 minutos que nos quedan? No, yo pienso que América Latina camina el sendero del desarrollo, posiblemente una de las regiones más estables, con mayor crecimiento, dirigido por gobiernos progresistas, por gobiernos de izquierda. Es un modelo. Los Estados Unidos están interesados en darle continuidad a ese intercambio comercial, en sacar provecho cada vez más de ese intercambio comercial. La retórica política es un tema y los negocios son otros. En los momentos más difíciles de la confrontación Venezuela con Estados Unidos, nunca se detuvo la inversión, la venta de petróleo hacia Estados Unidos. Representan casi 2 millones de... Sin embargo, las gasolineras que estaban distribuidas todas en Estados Unidos, creo que ya no están, las de Venezuela. Sí, sí, se mantienen. Pero además, yo pienso que los Estados Unidos difícilmente tenga mucha... O sea, la nueva política exterior del presidente Obama es prestarle poco o muy limitado espacio a la confrontación con Venezuela en términos mediáticos. Y no le conviene. Casi no responde las acusaciones, ha ido bajando el volumen, y eso ha provocado, lógicamente,
que la contraparte venezolana se haya ido retirando. O sea, se dio cuenta Obama que el presidente Bush prestaba mucha atención y se prestaba mucho al juego de la confrontación. Y eso hasta le dio público. Y entonces el presidente Obama dijo, no, bajo el volumen, baja la confrontación. Y en consecuencia... Lo hizo muy inteligentemente. Y en consecuencia América Latina, que es el espacio solidario de Chávez, no me ve como un presidente enemigo del continente. Claro, así fue. Así el resultado, ¿no? Y indudablemente Obama ha actuado con mucha sabiduría. Mucha prudencia. Y prudencia, que fue lo que resaltó en su discurso. Porque que en parte había un problema de temperamento. Sí, entre Bush. Entre Bush, claro. Un tejano confrontador, y Chávez. Alguien no, con el interés de sobresalir y de articular una personalidad. Y ambos aprovecharon pues la coyuntura. El escenario para proyectar. Bueno, yo creo que no podemos dejar de mencionar el ejemplo de Venezuela para reflejarlo en nuestro propio país, la República Dominicana, con todos estos problemas con los partidos políticos, que ya no vamos a entrar en esto, simplemente reflejarlo para que todos, pues rogarle a Dios que se puedan poner de acuerdo los partidos políticos en nuestra nación. También me ha extrañado mucho algunos partidos que supuestamente no han alcanzado el número de votantes para seguir siendo un partido político, con personas sumamente valiosas que tenemos a la cabeza de estos partidos, y la verdad es que a mí me ha tomado esto muy de sorpresa y hasta me ha preocupado, con deseos de que el PRD también tomen las riendas de la oposición de una manera responsable, y por supuesto que Dios ilumine a Danilo Medina, que hasta ahora parece ser una persona responsable y con deseos de tener pues un lineamiento claro para el desarrollo del país, que así sea, ¿verdad? Gracias a Fausto Liz, gracias a Jean-Michel Carrois y a ustedes, amigos.